Luego, a raíz de los precios que me comentabas, es una oportunidad para comprar porque el precio es bajo, ¿no? Es inferior al de otro año. Y luego la ocupación cada vez va remontando. De hecho, hace poco escuchaba en la radio una mañana yendo al trabajo que cada vez hay menos oferta de alquileres. Y si te fijas ya, ahora mismo ves promoción de cuatro viviendas en un sitio, promoción de tal en otro sitio. Yo en mi resort, por ejemplo, están haciendo más casas. O sea que es un indicador de que la economía va hacia arriba, por lo tanto los precios van hacia arriba. Y a la misma vez, ¿por qué es una oportunidad para comprar? Yo en mi sector estamos sufriendo esta crisis mundial del suministro. Bueno, ahora mismo a nivel mundial de Por el tema de microchip, materias primas. materia prima, electrónica, transportes, cuando un contenedor te costaba traer el de China, un contenedor de 20 pies, 2.500 euros, ahora te cuesta 8.000. O sea, Sí. más del Sí, la 200%, ¿no? Ah, logística de también un ha. 300 y pico por ciento. Exactamente. ¿Qué pasa? Que toda casa que se está fabricando ahora mismo, al precio de los materiales que hay ahora mismo, se tiene que repercutir en el precio final de la vivienda. Claro. O sea, una vivienda que hace 10 años se fabricaba y costaba 80.000 y la vendían en 100.000, ahora mismo si vale hacerla 120, no te la van a vender en 100.000, te la van a vender en 140. Incluso habiendo pandemia. Incluso en pandemia, Claro, claro. O sea, al claro. final los promotores tienen que ganar dinero y los intermediarios, las inmobiliarias tienen que ganar dinero. Exactamente. Entonces, eso son dos piezas, yo creo, un poco clave. De momento, la economía que está a la baja, aunque ya cada vez parece que remonta, y a la misma vez el precio del material. Ahora mismo yo veo promociones habitualmente en el pueblo, en los resorts, están haciendo más casas, y esas casas es lógico y normal que no van a costar lo mismo que costaban hace 6 años. Claro. Simplemente por el precio de costo. Claro, también lo que acabas de decir, el hecho de que la gente no se pueda permitir, debido a la pandemia, que haya habido más, pues, más problemas en cuanto al trabajo, a cualquier cosa, no se pueda permitir una obra nueva, igual que con los coches, no se pueda permitir un coche nuevo porque vale mucho, mucho dinero, lo que hace es irse al mercado de segunda mano, lo que hace que haya más demanda en el mercado de segunda mano. Y suban los precios del Y mercado de que, segunda claro, o que mano. suban o que no ¿Qué es lo bajen. que está ¿Qué pasando es lo ahora que está mismo? pasando Claro. lo que ha pasado? Porque yo también me compré una casa este año pasado, y no he notado que han subido los precios, pero que tampoco han bajado. Entonces, comprar un poco a precio de más o menos como estaba antes de la pandemia, bajo mi experiencia, es una buena compra. Es una buena compra. Es una buena compra. Yo estoy convencido y vamos, estoy más que de acuerdo contigo en ese aspecto. En ese aspecto, comprar el precio que se compraba antes de, yo creo que no pasará hasta que, coño, si hay un boom y estalla una burbuja como Claro. hace 12 años o 13 años, obviamente bajarán, ¿no? Pero ahora mismo, simplemente por el precio de coste y por tal, es muy complicado que se compre más barato de lo que se Sí, compraba y lo que tú crees es que por lo menos el precio que a lo que se ha comprado o a lo que está ahora, que se va a mantener, por lo menos. A antes. no ser que pase una cosa rara, por lo menos el precio, hombre, debido a la inflación un poco, o subirá o se mantendrá, pero que difícilmente bajará. Bueno, tú has comprado casa también recientemente y al final Sí. compra a un precio. Bueno, si te venden una casa estándar, ¿no? Normal. Si te compras una casa de 1 millón de euros, pues te compras una casa de 1 millón de euros. Claro, ahí los Pero, márgenes son mucho más. efectivamente, pero ahora mismo se compra a un precio tan barato dentro del precio de mercado que hay, a un precio tan económico, que es complicado que la cosa baje más de lo que está, eso punto número uno. Y luego que tú a la hora de hacer una venta en 4, 5, 6, 8 años, le pierdas dinero a un precio tan reducido como el que se ha comprado ahora, ¿Cómo es que se la compra ahora? en estos Claro, se meses. podría pensar ahora en esta oportunidad en comprar una casa pensando en su revalorización. Sí, y yo desde mi ideología de la inversión, sí y no. Yo te diría, métete en lo que tú, sin hacer un sobreesfuerzo, puedas pagar. O sea,
Si tú tienes una nómina de 1000 euros, no te metas en un préstamo de 800. Para una casa de 1 millón, como estábamos hablando. Una casa de 1 millón de euros. Exactamente. Porque mañana, si te falta la nómina, no la vas a poder pagar. Claro. Y te quitan la casa, y te quedas sin casa, y lo que has pagado, lo has perdido. Te vas a quedar sin casa y sin dinero, que al final, una hipoteca, ahora mismo con los tipos de interés que hay, que son bajísimos, yo por ejemplo la firmé al 1,5%, creo, por ciento, mi hipoteca. El tipo de interés que hay. Ese tipo de interés puede también venir de esta demanda que hay ahora por el tema de la pandemia, puede ser, ¿no? Porque tanto hay oportunidades en los precios de la vivienda como en los temas de cómo te van a tratar los bancos. Sí, ahora el tema es que la economía está tan baja que los bancos no se pueden permitir tampoco tener un tipo de interés muy alto porque pues la gente no tiene casa, la gente no puede.